Y ahora con ustedes, el Geeke número 4. Estamos bien emocionados porque ya llegamos a un mes de transmisión. Entonces, es un chingo de tiempo y 4 semanas. Y seguimos vivos. Y todavía no nos hemos aburrido unos de otros. Sí, todavía. Bueno, acepto el Ara. Ya lo, como pueden ver, ya lo corrimos. Siempre sí lo aplicaron. Sí, mandamos al pito. Yo creo que la semana pasada se la aplicaron, güey, que ya iban a cambiarlo, güey. Es que uno viene preparado. Ajá, no le hacen noticias y luego se queja de los demás. No. Yo por eso traje aquí mi información. Dejo bueno mi papel, güey. No, la neta es que el güey le que está incapacitado porque le dieron muy duro, güey. Entonces, está. Le dieron con el tubo. Con un tubo. Entonces. De metal. Está en recuperación, pues ojalá te recuperes pronto, dude. La neta está chupando chelas ahorita, por eso no viene. Sí. Pero, pues ahí nos vemos en la siguiente. Y pues las noticias de hoy. Las noticias de la semana. Vamos a comenzar con un bonito GIF que me encontré por aquí. Yes. De la serie Powers, que es una serie que, si se acuerdan de la conferencia de Sony del E3 de este año, ¿sí? De este año. Mm-hmm. Donde una parte donde todos se quedan dormidos. Es cierto. Que fue donde salió este güey escritor, ¿cómo se llama? Brian Michael Bendis, a hablar de una serie que iba a ser exclusiva para PlayStation Plus. Y bueno, empezó a hablar de todos los personajes y traía un montón de arte conceptual, todavía ni tenía cara. Estaba bien de hueva como lo que estaba platicando. Ese güey. Se echó hoy 40 minutos, así. Ese güey es actualmente el escritor principal de Marvel y ha hecho muy buenas series de cómics. El peor es que sí, si no lo conoce nadie y nadie tiene referencias de ese güey. Y lo pones en el E3. Lo pones en el E3. Cuando vamos a estar esperando que anuncien a las Guardians. Todo el mundo va a decir, pues que ese güey no me importa. Sí, no mames, oye, aquí tienes el pinche estafa. ¿Quieres de Atomics o qué pedo? Bueno, el punto es que ya por fin ya ahora sacaron un tráiler la semana pasada. Se ve bueno el tráiler, bueno, a mí me gustó. Parece así como un héroes dark o una cosa así. Chess Darks. Pero se ve bueno, o sea, esto esta vez como de este chavo que perdió sus superpoderes y ahora se dedica como a buscar, es como un policía que busca a gente con poderes para, no sé, si meterlos a la cárcel o matarlos. Nick Fury. El güey está resentido. Ajá. Porque perdió. Chivato, ¿y por qué los perdió? Se le fueron corriendo y no los pudo alcanzar. Yo creo que sí, es parte integral de la trama. Corre mucho más rápido. ¿Es algún cómic en específico? No, güey. La serie está desarrollada exclusivamente para Sony. Todo lo presentaron ahora en el E3. Y el güey, pues ahí desarrolló todos los personajes y todo el pedo. Exacto, nadie hizo caso. Les recomiendo, independientemente de que no le hayan hecho caso, sí les recomiendo que sigan a lo mejor la serie unos 6 episodios en lo que se acostumbran a ella, porque ese güey es muy buen escritor. Sí, es muy buen escritor. Y no es lo mismo escribir en papel. Ah, exactamente. Que escribir para la televisión. Exactamente. Pero bueno, ahí tenemos el caso de Joss Whedon, por ejemplo. Ese güey era el escritor de Buffy. Ese güey es también escritor de cómics y ahora pues le dieron los Avengers hace poquito y pues resultó un buen éxito. Ese güey hace buenas historias, entonces pues igual, denle una checada. Ahora va a estar para PlayStation Plus nada más, creo que es la única opción para verla. Sí, pero entonces, ya saben, suscripción de $50, ya se los he dicho, cómprenla. No se hagan pendejos, no te hagas pendejo, Libre, ya compras. Un día, ya viene la próxima quincena. No compres tu tapa dura de esta semana de Wolverine, güey, ya compraste tu. Ya se me dio, ¿no? ¡No me digas! ¡No me he leído, güey! Usted no supone que se llama. Se llama la muerte de Wolverine. Tampoco. No leí una reseña de eso también. Muy bien. Bueno, seguimos. Luego tenemos la sección de Oliver. ¡A huevo! No, no es cierto, solamente es una noticia. Ahorita es una noticia. Bueno, unos rumores de Civil War, ¿no? Esto está en conjunto aquí con el rojo, con mi amigo el rojo. ¿Qué? Sí, porque aparentemente está desde la pasada Comic Con en Nueva York, esta semana pasada, se estuvo hablando de que había unas pláticas ahí extrañas con Sony, que Disney estaba teniendo con Sony, con respecto a lo que les había comentado de que Spider-Man podía unirse al universo de Marvel. ¡Qué viable, claro que sea! Le han estado metiendo tanto rumor a esa madre que es verdad. Yo creo que es casi seguro que ya se hizo. Sí, ya y ahí te ve el asunto de por qué. Porque de acuerdo a la nota que tenemos ahorita, se supone que Robert Downey Jr. se acaba de unir al elenco del Capitán América 3. Mm. Que los güeyes que dirigieron la 2 tienen planeado llevar una especie de interpretación de Civil War a la pantalla grande. Entonces,
¿Qué es la historia más chida de los cómics? De Marvel. Es básicamente esto. El gobierno de Estados Unidos, después de un desmadre que hicieron unos güeyes así como que bien... Una pelota hicieron. Sí, hicieron una peda. No, hay un güey que... Se supone que se trata de unos tipos que tienen un reality show. Mm. Los tipos se dedican a andar cazando... Los tipos se dedican a andar cazando, así como que villanos de medio pelo. Así de esos güeyes que todo el mundo les gana, hasta los niños. Entonces, se dedican a andar cazando diferentes villanos por Estados Unidos. Pero les ha ido de la verga en su última temporada. Entonces, se encuentran en una casa donde encuentran a varios villanos y dicen, no, pues este es el episodio que nos va a aventar otra vez a la fama, ¿no? Supone que son ya villanos más cabrones. Ajá, pero... Es como la vaina de TV Azteca. Algo así. Sí, ándale. Sucede que de los que encuentran, pues están todos relativamente fáciles de partirle a su madre, excepto un güey que se llama Nitro, que es su poder, el güey es básicamente explotar. Entonces, a los güeyes esto se les ocurre hacer un desmadre cerca de una escuela en Connecticut. Y el güey este se hace explotar y se chinga la escuela. Entonces se mueren como 800 niños. Entonces, socialmente, Marvel está haciendo una crítica hacia los niños. Algo que matan así, a otros niños. Exactamente. Oh my god. Entonces, lo que ocurre es que pues se empieza un desmadre a nivel nacional de que por qué los superhéroes hacen su desmadre. Cuando se le han dejado con cierto muy malo. Se cuenta. Lo mismo que hacen cada vez que hay un tiroteo, güey, de que vamos a prohibir las armas y los videojuegos. Y comer chetos. Y así. Chetos es malvado. Denle los lentes. ¿Qué sucede? Que los superhéroes se ven forzados. Por eso creo que enseña los ojos. Los superhéroes se ven forzados. A decir el finito, oye, sí, ahora que no tiene mucho sentido. Los medios estos se ven obligados a elegir entre el acta de registro superhumano, que básicamente requiere que todas las personas con superpoderes se registren, se vuelvan empleados de gobierno, güey. Es como si tú empezaras a trabajar. Es la misma historia de Days of Future Past. No, en Days of Future Past se cargaron a todo el mundo, wey. Pero los señales de... Tenían un registro, güey, sí, pero serían como el campo de concentración. Sí. Ah, ok. Van a sacar su IFE los superhéroes. Haz de cuenta, güey. En sí me vas a dar cuenta que tú tienes los poderes de... No sé, comerte 1000 tamales, güey. Así en una sentada, güey. Y es superpoder. Soy cabrón. Así, güey. Entonces, tú estás obligado, güey, a ir a decirles a los de la PGR, güey. Oigan, comer 100 tamales. Puedo comer 1000 tamales de una sentada. Quiero registrarme. A ver, te vamos a pagar, güey. Mensualmente, porque te comas esos 1000 tamales, güey. Entonces... Ya, pero cuando quieran, güey, ellos te van a decir, güey, necesitamos que te vayas y te comas los tamales de Hugo Chávez, güey, para que el güey se muera de hambre. Básicamente, esa es la tirada de la guerra. Saludos, güey. Saludos, porque sí tenemos visitas, güey, de Venezuela. Básicamente, tú vas a ser un empleado de gobierno. Tú vas a hacer lo que ellos te digan cuando ellos te digan. Entonces, en teoría, eso atenta contra la libertad. Super perra. Ajá. En teoría, eso atenta contra la libertad. Super perra. Super perra. Super perra. Super perra. Si tú quieres ser eso. Pero no eres perra. Pero no vino Lara. Por eso te voy a tomar el papel. Saludos a Lara. Okay. Saludos, Lara, donde estés. En un lugar mejor. Bueno. Por el cerrito. Entonces, noticias más buenas. Básicamente, así es la historia. Son cerritos. Se crean dos bandos: uno a favor del acta de registro, uno en contra. Los que están a favor es Tony Stark, que para ese entonces es el director de S.H.I.E.L.D. Es lo que yo no entiendo. ¿Qué es lo que creemos? Si es así como que todo un rebelde en ese tiempo, entonces ¿por qué ahora apoya eso? Bueno, ahí te ve el asunto. El güey les explica, hace una reunión de los güeyes que son como los más influyentes del universo de Marvel y les dice, ¿saben qué? Hay una madre que me acaban de llevar a mí, eso sucede como un año antes. Me acaban de llevar a mí una propuesta de ley donde dice que van a querer que nos registremos y yo se las traigo ahorita para decirles que este desmadre en un año va a reventar. Cuando alguien haga alguna pendejada como que destruyan la Estatua de la Libertad por 58ª vez o madres así, nos van a obligar. Entonces yo se las traigo ahorita para que todos voluntariamente se unan. Y todos dicen, ¡ah, vete a la verga, Tony Stark! ¡Tú qué sabes del futuro! ¡Ah, ni tienes poderes! ¡Tú ni tienes poderes, güey! Así dice el Doctor Strange. Y entonces, total que el güey pasa eso. Un año después ocurre lo de los güeyes muertos. Y el Capitán América dice, no, váyanse a la verga, yo no me voy a registrar, porque yo peleé por este país, que es un país libre y la chingada, y aquí cada quien puede hacer lo que se le pegue a su regalada. Básicamente pasa un desmadre, todos se agarran a putazos todos los superhéroes de Marvel, pero aquí viene el asunto de lo de Sony. Uno de los papeles más importantes de la historia lo juega Spider-Man. Ajá. Es una parte así esencial de la historia, güey.
Es como la damisela en peligro. Ese güey empieza del lado de Tony Stark y al final se une al lado del Capitán América. ¡Spoilers! No mames, ahí se ve la imagen. Entonces, entonces ahí sale Iron Spider, ¿no? Exactamente, güey. Ahí sale Iron Spider. Entonces, si es que bueno, ahí te va otro asunto. La línea de juguetes de Spider-Man actualmente contempla Iron Spider, güey. Exacto. Si has ido a alguna real de Walmart, güey, ahí encuentran los que vamos a buscar los dos juntos, pinche fotos. Porque vamos a buscar cosas para cocinar pizza. Vamos a comprar chévere, sí. Bueno, entonces, las pláticas con Sony parece que están muy, muy, muy adelantadas. Y si esto llegara a ocurrir, dado que, Robert Downey Jr. ya se unió al cast oficialmente de Capitán América 3, muy probablemente estaríamos viendo una adaptación en el Capitán América 3 de Civil War. ¿Por qué mejor no hacen una película de Civil War? Porque no saben qué hacer con el Capitán América. Exactamente, y lo tienen. Ahí estaba otro asunto. Este sí es un spoiler. Entonces, si le quieren poner ahí pausa y adelantarle, no sé, 3 minutos más. Al final de Civil War, matan al Capitán América. Ese güey se rinde y en el Capitolio, cuando lo llevan a juicio, le disparan y lo matan. En teoría, con todo el desmadre que trae Marvel de que ahora el Capitán América va a ser negro, sería el momento perfecto de mandar a la verga a Chris Evans y meter al güey que va a ser el güey que es Falco ahorita de Capitán América 2, meterlo como el nuevo Capitán América, o a Bucky, que es el Winter Soldier a la 2. Cualquiera de esos dos puede ser el nuevo Capitán América, teniendo en cuenta que también el güey llega al final de su... ¡Muy bien, güey! Flash News. Ah, no, güey, era de Avicii o qué tal. No puedo contestar. Contesta, contesta. Ah, ok, no puedo contestar. No puedo contestar. Entonces, básicamente, ¿también está? Todo es rumores todavía, güey. Entonces. Todo está en el aire. ¿Qué ibas a decir, Alex? No, que también el actor de Capitán América decía que ya tampoco quería hacer películas, ¿no? Que terminaba su contrato con Marvel y el güey ya no sí quería. Pero ¿sabes qué puede estar bueno? ¿Qué puede estar bueno? Quería dirigir películas ese güey. Que Capitán América 3... Ya tan chavo. Bah, sí, güey. Que Capitán América 3 fuera el preámbulo a una película de Civil War. Podría ser también. Y luego te explico por qué sucede esto. Todo lo que ocurre en el Capitán América 2 da pie a eso. La renuncia de Nick Fury a S.H.I.E.L.D., el hecho de que Iron Man como que ha ido agarrando más punch en las últimas películas de Marvel, el hecho de que como ya se quedaron sin director de S.H.I.E.L.D., eso es lo que ocurre, güey, en el universo de Marvel. Le mandan a hablar a ese güey y le dicen, pues tú hazte cargo, güey. Tú eres el que tiene las credenciales. Pues, pero según Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., si hay director de S.H.I.E.L.D., es Phil Coulson. Ese güey es pinche director interino. Porque sí, bueno, de hecho, María Hill, que sale en Avengers, se vuelve la directora de S.H.I.E.L.D. en lo que ese güey se convierte en lo Robin Smaller, sí. Robin de Homer, Robin. Sí, por los que no. Bueno, saliendo de ese tema, yo estoy muy emocionado que estén siguiendo las tramas de los cómics porque están más chidas que. Luego les voy a hacer que sean antes, güey. Creo que sean antes. Bien, pero bueno, pasamos a otra noticia. De una serie de televisión que le va a encantar a Sócrates, porque es la más reciente en todas las películas. todas. Las tiene en Blu-ray. Ediciones especiales con figuras. Tiene un contador para la siguiente. No mames. Especial, o sea, es súper fan. De hecho, si se meten a cuánto falta para Resident Evil FinalCapture.com, ahí pueden encontrar el contador que hizo Sócrates. ¿Tapas porque es cierto? Sí, güey, porque no reconoces. Por asco. No, bueno. La emoción, güey. Los productores de Resident Evil, las películas, ya decidieron que con el boom que está ahorita con The Walking Dead, ¿cómo se llama la chingada de zombies de sci-fi? No me acuerdo. C-Nation. Está también la de. La nueva de. Ahorita vamos a hablar de una nueva serie. Zombieland de Amazon y así. Pues también quieren agarrar un poquito de ese mercado y van a llevar la trama de las películas a las series de televisión. ¡Fuck! ¿Y va a salir Mila Jovovich? ¿O van a darle cabida a todos? Yo creo que va a ser algo así como S.H.I.E.L.D. o como Gotham. Va a ser como. Va a ser en el mismo universo con personajes que nadie le importa y de repente va a salir ahí. Cambio, güey. A lo lejos. Sí, algo así. O va a ser Resident Evil. Va a salir ahí el Joker con el propio. Son todos los juegos, ¿no? Sí, la verdad, pues ya saben cómo son esas películas. Son una asquerosidad. Siguen violando la franquicia de Resident Evil.
que ya estaba violada por los propios juegos, pero peor tantito, ¿no? Lo poco bueno que tenía Resident Evil ni siquiera lo explotaron. Zombies, sí. Es una porquería asquerosa. Y pues vamos a ver qué tal la serie, la voy a ver nada más por morbo. Para odiarle, para tirarle hate. Sí, es una de esas cosas que tienen que ver independientemente de que no les guste, porque tienen que tener bases para poder criticarla, güey. O nada más decirles chinguen a su madre. Exactamente. No vi el tráiler, güey, ya con eso me di cuenta que es una mamada, entonces no perdí una hora de mi vida. Voy a hacer un review chingón del tráiler. Por cierto, chinguen los review chingones, están bien chingones. Están bien chingones. La neta. Bien. Y bueno, ya pues ya que estamos con los zombies, que nos hablen de la nueva serie de zombies. Ahí les va. Si no consideraban que de por sí, o sea, había el suficiente mundo está lleno de zombies, lleno de zombies actualmente. Pues, hasta con el ébola yo tiene zombies, güey, no mames. Pero de hecho se ve bueno, ¿no? Bueno, ahí te ve el asunto. Animal Planet, la cadena de televisión perteneciente a... Sí, la que pasan todo el pinche día. A César Milán. Ajá, el encantador de perros. Un saludo a César Milán porque sabemos que eres fan de la página, güey. Pero está bien cabrón, sí. Tiene su programa en Animal Planet y en AdGeo, pinche cabrón. Así de cabrón es, güey, era lo que te iba a decir. Bueno, Animal Planet va a empezar a la producción de una serie que se llama The Other Dead. Básicamente la historia cuenta, está basada en un cómic también. Si no escucharon bien, los otros muertos. Los otros muertos. Claro. ¿De qué se trata la historia? No son zombies convencionales, Alex. Se trata de una historia de amor, la que animales, todos, planes, sí, todos los seres no humanos, güey, vivos del universo universal. O sea, que vas a ver lobos, osos, así es, leones. Un pinche, oso zombie, güey. Hormigas zombies. Una vaca zombie. Hormigas zombies. Imagínate una ardilla zombie. Una piraña zombie. ¡Ah, cabrón! ¿Qué diferencia entre una piraña zombie y una piraña de verdad? Ay, güey. La piraña zombie se deshace en el agua, ¿no? Che desmadre, güey. Pero bueno, la serie está, cuenta la historia de estos... Sí. Vayan checando. Ahorita voy a ver los anuncios al final del programa con respecto a cosas que hemos estado publicando en la página y en el blog, que es importante de las que hablemos. Pero la serie básicamente trata de todos estos seres que se vuelven zombies de un día para otro. Pero ahí les viene el asunto todavía más extraño. El presidente actual de los Estados Unidos, Barack Obama, es uno de los protagonistas de la serie. ¿Va a salir como él mismo? ¿As himself? Es lo que no se sabe, güey. Okay. Aquí les veo el asunto. No se sabe si Animal Planet va a tomar el hecho de decir, pues no mames, sale Barack Obama, hay que usarlo para que jalar un chingo de gente, ¿no? Porque obviamente pues eso sería un boost en el rating bien cabrón. Pero si alcanzan a ver a la imagen, antes de que continúes, ¿por qué los zombies traen la bandera de Estados Unidos? ¿Traen armas, güey? Porque así son de cabrón. Se comieron un policía, güey. Se van de comer un policía. Ah, okay. O sea, ¿pero van a aprender a usar pistolas en la serie? Espero que no. Espero que no alcancen ese nivel de... Claro, ya estaremos muy jodidos. Entonces, no se sabe si van a utilizar el personaje. Básicamente la historia se centra alrededor de varios... personajes así como que latinos y madres por el estilo. Ahí está Fedor, ajá. Tengo mi perrito bulldog, ahí está un perro bulldog. Y uno de los participantes es Barack Obama. Entonces, pues no se han dado más detalles al respecto. La serie, incluso todavía no hay fecha de estreno, ni piloto, ni quién la va a dirigir, ni el script, ni nada de nada. Entonces, nos vamos a ver la noticia que nadie le importa. Sí. Se convirtieron en la noticia que nadie le importa. Ya me voy. Entonces, esperen más noticias. Ok. Seguimos con las noticias. Bueno, vamos una para Rojo. De los Doctor Strange. Y pues están en Visiones 6 cabrones, amigo. Estamos hablando de la película de Doctor Strange, que ya habíamos hablado de ella, que ya había renunciado. Había renunciado Joaquín Phoenix. No renunció, lo mandaron a la verga. Lo renunciaron. Pues ahora están en Visiones, Jared Leto, amigo, ¿me puedes poner un poco? Perdón. A ver, spoilers. Ahí está. Jared Leto. Pues, si no lo recuerdo, Jared Leto ha salido en películas. El Señor de la Guerra está muy chingona con Nicolas Cage. Es una de las pocas cosas buenas que hizo. Que hizo Control Macho. No lo recuerdo. El Club de la Pelea sale en Dallas Buyers Club, que es una película muy chingona con otro de los posibles candidatos. Y aparte tiene su banda de rock super. Y aparte, güey, tiene su banda de rock de Turner. Yo de lo que le está diciendo a Oliver, a lo mejor por el factor de que ahorita este güey está muy hypeado, güey. Yo lo contrataría, güey, para tener así como que mucha... Él debería ser a Jesucristo otra vez. Exacto, güey. Ese güey debería ser a Jesucristo. Superestrella de rock. ¿Quién más? Oscar Isaac. Ese güey nadie lo conoce. Pues ya lo logramos localizar en Google.
Aparentemente va a salir en Star Wars la nueva de Gigi Abrams. Hazle zoom para que lo vean. Ahí está, extrañamente se parece mucho a Lara, pero no tienen relación. Ese güey es guatemalteco. Entonces. Y usa lentes. Y usa lentes. Muy diferente a Lara. Lara no usa lentes. Ajá, como pueden verlo. Y está mal. Saludos, Oscar. Él les puede salir más barato que todos, ¿no? Sí, o sea, sí. En todos los factores. Si le da una despensa, a lo mejor con eso ya lo sí, le dan un chance. ¿Quién más? Matthew McConaughey. McConaughey. Que igual ya hablamos de él. También sale en Dallas Buyers Club. Ese güey también sale en Dallas Buyers Club. Salen, pues ese güey es conocido de varias películas. Sí, tiene varias A ese güey, yo originalmente, cuando se iba a hacer la adaptación de Thor, yo quería que ese güey fuera Thor. Yo quería que ese güey quedara de Thor, pero... Pero no está bueno. Pero no es tu película. No, pero es que hay una película donde el güey sale de pinche, así todo barbón. Que no mames, ese güey queda... Pues se ve súper puto aquí. Sí. Sí. Es un flaco para Dallas Buyers Club, güey. Pero ahí tiene risa como de la máscara, güey. Smokey. Está bien mameme para nuestro público femenino. Ajá. ¿Qué es nadie o Lara? O Lara. Lara y Tanganosa. ¿Quién más, Rojo? Jack Gyllenhaal. Sí. Que el güey ya apareció en. No, ese no es. Chingado. ¿Quién es Jack Gyllenhaal? Jack Gyllenhaal, que ya apareció en ¿Qué es el gemelo de Joaquín Phoenix? No. No, qué chingada. En la película esta que tanto te gusta, güey. Ah, la de sale de Brokeback Mountain acá, el Rojo. Sale. No, salió una de un videojuego, güey. La de Prince of Persia. Ese güey es el Prince of Persia. También salió en Donnie Darko. Sale, vean Donnie Darko si no la han visto, está muy chingona. Y. Sale en otra, güey, donde. Se le coge el Joker. No, son unos estudiantes, güey, y el güey se pone a hacer unos cohetes, pero como a los años 40, algo así. O sea, no lo he visto. Pero bueno, lo más importante que ha hecho en su vida es que se le coge el Joker. Exacto, a ver. De hecho, ahí se volvió loco, güey, ya se fue a Gotham. Sí. ¿Quién más? Ethan Hawke. Ethan Hawke, ese güey sí lo conoce. Ese güey no es. Que sale en Día de Entrenamiento, que también es una película muy chingona con el Denzel Washington. Está mal, la sale y güey está pensando qué chingada estoy haciendo. Sí. Aquí. A mí me ¿dónde más sale? Los de hombres. A huevo. ¿Dónde más sale? Sale en The Purge, la película más pendeja de todo, donde todo el mundo tiene una carencia de sentido común tan increíble que me hace enojar. tranquilo. Y pues, madre. El que yo pienso que va a quedar, güey. El último. Ese güey sí se me hace uno de los mejores actores. Sí. Va a salir en Star Wars, que ya es propiedad de Disney. Igual y por ahí lo andan jalando también. De que, pues ya, vente para acá. Ya, no te cuesta, güey. Aquí, mira, el estudio está ahí enfrente, güey. Ahí está el vestuario, al lado del pinche de Star Wars. No, le van a dar unos pases mágicos, güey. Pues ya trae el de Obi-Wan. Lo que no entiendo, va a ser un flashback de Obi-Wan porque. No. ¿Tiene que, güey? Porque ya no. Obi-Wan ya está muerto para las 7. Sí. ¡Spoiler! Ah, sí, sí, no, me gustó Star Wars. No mames. Yo personalmente creo que la elección adecuada debería ser Ian McGregor. Para mí también. Porque ese güey me gusta mucho cómo actúa, es uno de mis actores favoritos. Y. Pero también Oscar Isaac tiene lo suyo. Pero pues regresamos a Oscar Isaac. También ese güey se ve como que sí, lente machín. Que sí promete. A Jim y todo el pedo. Eso de la brujería, güey. Sí, eso de la brujería, güey. Oh, no, sí, la anda. Sí, es que el güey es santero. Igual vamos a esperar a ver qué es lo que se decide. Ya tienen que anunciarlo próximamente porque la producción, no, la producción de la película tiene que empezar, no sé, en marzo, a más tardar el próximo año. Entonces, sí, les quedan 5 meses para decidirse y ya hacer guión y todo el pedo, definir a todo el mundo. Muy bien, entonces, a ver qué pedo. Bueno, ahora pasamos a una noticia de Nintendo que ya las extraño porque ya como que nos faltan algunas. Que es noticia de Cuellar. Bien, para todos los orgasmeados con Mario Kart 8, como mi amigo Alex. Que ya compró el DLC, ya se quedan todos los DLCs desde que lo anunciaron y sale y sabe hasta el año que entra, yo creo. Hasta el 2018. Hasta mayo. Ya va a salir. Hasta mayo, güey. Pero les van a dar los hasta mayo. Pues bueno, como saben, va a salir Link en el nuevo Mario Kart como descargable. Y pues va a traer consigo a Epona, pero... Versión moto. Versión moto. Así se llama la moto. No sé si se llama así, pero...
Tiene un caballo, sí, tiene forma de caballo. Está chido. Si, no se llama Nintendo, si Nintendo no le pone ese nombre, están cometiendo un grave error, coño. Sí, deben de colgar de las bolas a Satoru Iwata. Si no, vale. Sí. Pone a Davidson, güey. Pero lo hubiera hecho otro color o algo así, ¿no? Café. Sí, de hecho. ¿Te hubiera gustado que se viera café? No. No, se ve bien. Está como, ¿sabes qué siento? Que va muy acorde al arte que presentaron. ¿A Skyward Sword? No, güey, de nuevo. Ajá, como que muy propio. ¿Quién sabe? Si ya vimos ahí cañones en el nuevo tráiler del próximo Zelda, ¿quién sabe si estemos próximos a ver una adición de armas? A lo mejor ya va a ser, yo como lo vi, que sale la araña metálica, va a ser algo más tipo steampunk. Ajá. Pero te gustaría ver a Link con una escopeta, güey. Con un no, pero con un arma que aventara rayos estaría bien. Ajá. Con una espada que aviente rayos. Pero pues ya lo hacen, ¿no? Los 2D. Sí. 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 No está tan descabellado eso. Pero estaría bien que le cambien un poquito el ambiente para que vaya a ser más moderno. Pues nomás liberaron eso. Sí, de hecho, si se acuerdan, de hecho puede ser muy acorde porque si se acuerdan, hace algunos años salió un rumor de que querían hacer un The Legend of Zelda FPS. Ah, cabrón, eso sí, salió por ahí en tiempos del Wii que querían hacer un juego FPS. Y sacaron el Crossbow 3. Sacaron el Crossbow, finalmente. Pero querían hacerlo estilo futurista. Con un Zelda futurista en FPS. Tron. Algo así, y estilo Tron. Muy bien. Además, Tron elegante. Pues seguimos otra noticia de Nintendo, que los amamos, ¿no? Ajá. A veces. A veces. Hay una edición nueva del 3DS. El Eru. Si es que soy japonés, kawaii. Es LL o X. No, que es XL. Eru. Ah, sí, ya entendí. Eru. Es una edición especial de Monster Hunter que va a venir así súper chingona la edición. Con un arte de Monster Hunter 4 que se ve bastante nice, se ve. Ese güey de la portada se ve bien andrógino, güey. Como todos los juegos japoneses, güey. Como todos los japoneses. Tienes razón. Entonces, Monster Hunter es el juego que más vende en Japón y en muchas partes del mundo. Pues esta madre va a vender como pan caliente. Si Nintendo quería vender un chingo de sus nuevos 3DS. Pues con pues eso en Japón ya salió ese banda. Y de hecho en Japón ya se acabaron los 3DS Euro. La edición ya salió en Japón compitiendo con las superventas de Xbox One. ¡La vendió 4! Dos más que 4, pero muchos ya 4 millones tal vez. 4 pero millones. 4 pero millones. Y por ahí ya empezaron a salir los primeros unboxing y reviews del nuevo 3DS. Y dicen que está muy chingón, que se siente como otra consola. Y que que domina las ventas el XL, bueno, el LL. El Uero. Pues está muy, o sea, pero yo creo que más fue por el bundle de Monster Hunter. Sí, aparte se ve bien elegante esa edición, o sea, se ve. Sí, se ve muy bonito. Es como un iPhone. Te sacas de la calle y la mamá. Y bueno, lo que no he visto es que parece que ahora ya las cajas del. O al menos que solo sea esta de Monster Hunter. Creo que es la japonesa. Creo que sí, varios ya hacen. ¿Japoneses? No, güey, con. Fondo negro. Con el fondo negro. Se vería chido, güey. Se ven chido. Porque sí, los juegos de New 3DS no van a funcionar en tu 3DS aunque sea nuevo. O aunque sean usados. Ajá. Pero sí pueden funcionar en un usado nuevo 3DS. Sí pueden funcionar en un nuevo usado 3DS. Pero en un nuevo 3DS usado. No. ¿Y en un 3DS usado, aunque sea nuevo? No. No. Eso wow. No tiene sentido. Igual que ese pinche nombre. ¿No? Otro pinche nombre. Muy bien. Bien. Muy bien, seguimos. Este es un muchacho que lo vamos a contactar para que sea en el equipo. Sí, es un vato. Si estás viéndonos, márcanos. Está saliendo en televisión justo ahora, güey. En YouTube. No, está en la tele, güey. Estás en televisión, güey. Lo que pasa es que le acaban de dar un récord mundial a este cuate. De... ¿Cómo se llama, güey? Bueno, güey. Juanito, que se parece Juanito, a ti, güey. No, pues. ¿De dónde, güey? A ver, ponte tus gafas. Se parece más a ti. Ponte tus güey. Y es como tú, güey. ¿No tienes un por ahí un pinche? Sí, a ver. ¿Un qué? No sé, una madre como de un lápiz, güey. Una varita, no, güey. Se vería bien hacia arriba, güey. Bueno, este cuate le vamos a llamar Juan. Juan Escutia. No, Juan Lara. Este cuate ganó un récord mundial Guinness por ser el güey con la mayor colección de Harry Potter en el mundo. Y es mexicano.
qué deprimente. Por fin hacemos algo bien en este país. A huevo. Por fin. Ser tetos. Aparte, no sé si lo notan. Chinga. Pero no sé si lo notan, hasta se le nota lo virgen, ¿no? Pero bueno, saludos, amigo Juan Lara. Bien. Bien. Juan Potter. Juan Potter. Se llama Pedro Potter, güey. Bueno, seguimos con una noticia que Sócrates y yo acabamos de ver el video ahorita. Bueno, no lo había visto. No mames. Pues bueno, está buena. Ahí les va el asunto. Esto está así. Se trata de un sujeto que se dedicaba a coleccionar. Se dedica cartas. No, se dedicaba, porque el güey de hecho las está abriendo por eso. El güey coleccionaba expansiones de Magic durante la época de los 90. Ah, ok. Entonces el güey lo que hacía era que compraba paquetes completos y luego ya los iba sacando, ¿no? Exactamente. Ya lleva 20 años así. El güey ya tenía, se mudó de casa, sacó sus cartas y dijo, ¿sabes qué? Pues ya tiene. El güey también se dedica a hacer contenido, creo que para YouTube, y tiene página de internet y todo el pedo. Y dijo, ¿sabes qué? Pues ya. Chingue su madre, esto tiene guardado aquí 20 años. Ya como que es momento de sacarlo, ¿no? Y los voy a grabar para. Y los voy a grabar para que la gente los vaya viendo, a ver qué me van saliendo. Entonces el sujeto se pone a ver carta por carta y dice, pues no, ojalá me salga un Lotus negro, ¿no? Que es una carta, según esto, muy rara. Creo que nada más hay 100 de la primera edición, porque obviamente hay reediciones, pero no valen lo mismo. Y el tipo está diciendo, pues ojalá me salga un Lotus negro, ¿no? ¡No mames, un Lotus negro! Esa madre cuesta pero, 30 no, mil pero, dólares. No lo dijiste bien, fue así como de... ¡Holy moly! Y luego, como todo nerd, no dijo maldiciones, dijo como... ¡Holy moly! O algo así. Ok. Esa holy madre shit. Cuesta 30 mil dólares. Para los que se preguntan, por ejemplo, porque me llegó a suceder yo en... ¿Te acuerdas de Jarocho 2? En un... Sí. Jarocho es un cuate de la prepa que jugaba Yu-Gi-Oh! Yo jugaba Yu-Gi-Oh! Bueno, pero ese güey era exagerado, güey. Llegaba diciendo, me gasté 500 en esta carta y vamos a jugar. Le ganaba, güey, y se ponía a llorar, güey. No mames. Sí, era ese nivel. ¿Neta? Bueno. Porque le ganaba su carta nueva de 500 pesos. El punto con esto es que... Pues una vez agarró sus cartas. ¡3,000 pesos! ¡Para nada! Después de que le gané con un deck. Sí, así, güey. Saludos, Jarocho. El punto es que el tipo este se pone a abrir esto. El naipe está en 30 mil dólares, güey, que te alcanza para comprar una casa de Infonavit aquí. Entonces, no, dos. Son cuatro, como 450 mil pesos, güey. Entonces, me puedo comprar un Play 4, güey. Y unos días de este, y se decía, entonces, pero se va a quedar en más. Este hoyo no le arma, güey. No, lo va a ir un cuarto para jugar Destiny. Nada, huevo, nada más, así todo temático de Destiny. Entonces, el tipo encuentra la carta, en un video que subió posteriormente, la mandó enmarcar y todo el pedo, porque obviamente que deben estar conservadas de cierta manera. Y pues yo creo que está esperando el güey. No sé si se vaya a esperar y que aumente todavía más de precio, o sabes que tengo broncas de lana y la voy a dejar guardada. Es tan teto que se la va a guardar y va a decir, no, la vamos a para comprar más cartas. Exactamente. Muy bien. Bueno, seguimos con las noticias de Lara. Vamos a mencionar rápido porque pues las noticias de Lara, sí, ¿no? Sí, porque no, o sea, el güey no se prepara y aparte no viene. Y nos deja chamba. No, aparte. Ahí se encargo, chavos, ¿eh? O sea, porque tengo que ir acá a administrar el negocio, güey. Aparte, creo que estas noticias viejas, no sé si ustedes ya la habían visto, pero esta supone que es una foto del villano de Star Wars 7. Yo no la había visto. Y yo les juro que la vi como hace 6 meses, güey. Se parece a Doctor Doom, ¿no? Así le hacen una comparación que se parece a Doctor Doom. Sí, pero... Pero no hace tanto, pero sí. Pero no se ve imponente como un Darth Vader o como. Está muy raro, la verdad. No sé si sean tan tetos como yo, pero ese güey se parece al malo de una caricatura que se llama Sword Art Online. Ah, es anime. No he visto anime. O sea, sí conozco la serie, pero no lo he visto. Bueno, es ese güey, igualito. Está muy raro, ya ves. Está muy genérico. Sí, como que se ve la foto y se ve como raro. No se ve como un villano que se ve imponente, como va a tener una foto super fuerte, o sea, como que como se ve. Y le partió su madre a Darth Vader aparentemente. Ah, sí, se ve que tiene un casco de Darth Vader roto. No seas. Pero pues Darth Vader ya está muerto para Star Wars. Para mí. Ah, no. Desde que empezó. Desde que empezó la película. Sí. Se muere al final. Ah, tienes razón. Pues es que estaba acordándome las tres primeras. Donde era la mera verga. ¡Eras el elegido, Anakin! ¡Ay! ¡Sálvame, culero! ¡Me están quemando! ¡Spoilers! ¡No me digas que soy el elegido! ¡Sálvame! ¡Vete a la verga! ¡Te voy a chingar en tres películas! En tres películas me voy a vengar, güey. Bien. Y bueno, la otra noticia de Lara, que tampoco pues,
no, que va a salir un muñequito del Groot de Sí, aparentemente esa madre baila y canta. Ajá, y que potencialmente esta noticia es un spoiler porque a los que no hayan visto Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, alguien de aquí no ha visto Guardianes de la Galaxia. Lo siento. No te preocupes, ya ahora el 18 de noviembre voy a salir el torrent, güey. Te la torrenteo para que la veas, güey. Sí, me van a regañar por estar hablando mal. Sigan sin. ¿Qué noticias sigue? Es que yo no les sé mover aquí. Dale, ¿dónde están los cuadritos? ¿Cuadritos? Púchale. No. Ahí. A ver, seguimos con las noticias. No, porque yo nunca pude hacer que eso funcionara. Sí, ya nos dimos cuenta. Vamos a hablar de la alineación de la Liga de la Justicia. Ok, ahí les va el asunto. Okay. Esto va entre el Socre y yo. Si quieres comentarlo. Primero que pase la lonja de Alex, pues ya. Se me olvidó. Bueno, pues ya se dieron los anuncios de todo el roster de películas de DC desde que hace como 3 meses, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Uh-huh. Pero ya confirmaron fechas de salida y en otro programa. Es que ya ese chiste se está volviendo viejo, güey. Sí, claro. Me voy a hacer una pelea que diga en otro programa. Bueno, el punto es que ya dieron fechas, ya dijeron quiénes van a salir. Y aquí vienen muchos pesos. Entonces, las vamos a ir comentando qué les parece. Y las comentamos por año y hablamos de qué nos parece pues, cada película. Uh-huh. Para el 2016 se estrena Batman v Superman el 24 de marzo. Que ya habíamos dicho que la retrasaron porque no querían competir contra el Capitán América 3. Que si todo lo de Civil War se cumple, se van a partir la madre bien cabrón. Pero bueno, para el día 5 de agosto se va a estrenar la película de Suicide Squad, que ya habíamos hablado de ella, que eran varios villanos y a los que les dan una segunda oportunidad. Dicen que el cast para Suicide Squad está bien cabrón. Sale Ryan Gosling, sale una vieja que rechazó un que por cierto ahorita vamos a hablar de eso más adelante, que rechazó el papel principal de la de Ghost in the Shell. Y otros güeyes ahí. Okay. No, ahorita no recuerdo todos los actores, pero dicen que sí está bien cabrón. Ya con que salga Ryan Gosling, güey. ¿Quién sabe de qué saldría? La siguiente sería, estas son, recuerden que son películas de Warner en general, no nada más son las de la Liga de la Justicia. Para el día 23 de septiembre saldría Lego Ninjago, que está basado en la madre esa que pasan en Cartoon Network. Bueno, no sé qué harán, güey. El punto es que va a haber una película de esa madre. Como que ya tuvimos una oleada de juegos de Lego y ahora vamos a tener una oleada de películas de Lego. De acuerdo, y juegos de películas de Lego. Y luego vamos a tener películas de juegos de Lego. Películas de Lego. Vamos a tener Legos de la película. Y luego Legos de la película de Lego. Y de sus juegos. Juego de Lego. Y Legos de videojuegos de películas con Legos del juego, güey. Es un dolor de cabeza. O algo así. Y para finales del año vamos a tener el spin-off de la de Harry Potter a propósito del güey que vimos ahorita. Que se va a llamar Fantastic Beasts en Where to Find Them, que saldría para el 18 de noviembre. Yo no sé por qué van a hacer una película de eso si es una enciclopedia de animales. Mira, yo creo que si Warner no aprovecha para traer a los güeyes que ya fueron los protagonistas de Harry Potter, van a perder una oportunidad muy importante. Pero es que no, el pedo es que quieren libro salir. Es que ese libro no tiene historia, es una enciclopedia. Pues yo no lo he leído, güey. No sé cómo la vayan a... No tiene sentido. Es como hacer 3 películas del Hobbit. De hecho van a ser 3 películas, ahorita vamos a hablar de ello. Oh my god. ¿Algo que quieran agregar con respecto a estas películas que acabamos de hablar? Pues como que se ven bien, la mayoría. O sea, se ven así como que bien apresuradas. Al menos Lego Ninjago, ¿no? No, es que como que no tiene tanto punch como, por ejemplo, los de DC en Lego o los de Marvel en Lego. Exactamente. No son muy conocidos. Luego para el 2017 tenemos Lego Batman, que pues es así, yo me imagino que Batman siempre es como que garantía de éxito en taquilla, entonces aunque sea un pinche mono de Lego, yo creo que le va a ir bien. Va a salir la película en solitario de Wonder Woman el 23 de junio. ¿De qué? Del 2017, estamos hablando. Y con Gal Gadot, que... ¡Qué asco! Mira, ahora que anunciaron todo el resto de las películas, encontraba una crítica muy, muy constante de varios de los fans. Lonjas de Alex, favor de acudir otra vez al set. Muy bien, Alex, dale la madre. No pasa nada. Pero que conste que el que ya no sale eres tú, güey. No pasa nada. Entonces, mucha gente se preguntaba, ¿Gal Gadot tiene el potencial como actriz para dirigir una, para
ser la protagonista de una película. No, ¿vieron no, Rápido y Furioso? Sí. ¿Viste Rápido y Furioso? Es la hermana de Toretto, güey. Yeah. Ella es Gal Gadot. ¿Crees que es lo suficientemente buena actriz como para ser la protagonista de una película? Walker, ¿no? No, pues sí, debería ser Shin. Todo el mundo estaba por Shin. Sí, güey. Chócala, güey. Confusión de sí, high five. Sí, he hecho le entró en la cabeza, güey. Imagínate su pomón de la cuerpa. Se tiene una decisión de más. Y. Aquí abajo presionaba X y aquí arriba cuadrado. Y luego, para el final de año, para noviembre, el 10 de noviembre, tendremos Justice League parte 1. Ahora, aquí uno de los principales problemas. Ya va a salir Justice League parte 1, pero para este momento solamente tendremos en pantalla y previo a Batman, a Superman y a la Mujer Maravilla. Entonces, la primera parte de la Liga de la Justicia. Una pregunta, ¿no van a afrontar al asqueroso Ryan Reynolds? Es que ahorita vamos con eso, güey. Es que son puros. Yo no entiendo qué chingados tiene DC en la cabeza. Bueno, Warner, porque ni siquiera son esos güeyes los que se están haciendo cargo. No se dan cuenta que, crear una película de reunión en la que vas a reunir a todos tus protagonistas de otras películas. Necesitarías presentarlos primero, ¿no? Sí. Al menos eso es a mi parecer. Que es cosa que hizo Marvel muy bien. Ajá, bueno. Después, eso es el 2017. 2017 nada más están esas tres películas. 2018. Tenemos Flash el 23 de marzo con Ezra Miller. ¿Sabes quién es Ezra Miller? ¿Sabes quién es Ezra Miller? No. ¿Sabes quién es Ezra Miller? ¿Sabes quién es Ezra Miller? Ezra Miller es el güey que la hace del hermano gay de Emma Watson en Las Ventajas de Ser Invisible o The Perks of Being a Wallflower. Ese güey es Ezra Miller. ¿Has visto We Need to Talk About Kevin? El güey que se vuelve loco y mata a todos sus compañeros. Pero esa película sí está buena, pero si tomas una referencia a nadie conoce más que hoy. Está muy chingona. Está muy chingona. Si es más, ¿sabes quién es el Robin? Sí, güey. Sí. Pero lo considerarías para hacer Flash. No lo da. Ah, no. O sea, ese güey. Ese güey, ¿qué les pasa, Warner? Ese güey va a ser Flash. E independientemente de que el pueda ser en la serie de televisión. Les vale madre. Les vale madre. O sea, miren, ¿sabes otra cosa? Marvel está intentando hacerse cargo de que sus series de televisión eventualmente se unan al universo de películas. Uh-huh. Warner tiene completamente dividido el universo de películas del de la serie de televisión. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú ya tienes casteado a un güey que aparentemente, y por las críticas de varias de las personas, yo no he visto el primer capítulo de Flash, dicen que es muy bueno. Sí. Y si ya tienes un actor casteado en el papel de Flash y que la gente ya va a empezar a reconocer, va a ser lo mismo que cuando hicieron el reboot de Superman. Que todo el mundo decía, ¿por qué chingados no está el güey de Smallville ahí? ¿Por qué ese güey no es el protagonista? ¿Por qué no es Superman? Sí. Si lo hemos visto 10 años. Bueno, aquí está pasando exactamente lo mismo. Entonces, ahí ya se notan lo de Wonder Woman, Flash. Aparte de todo, sale después de Justice League. O sea, como ya dijimos. Entonces, Justice League 1 no va a salir Flash, no va a salir Cyborg, no va a salir Linterna Verde, no va a salir Aquaman, no va a salir ninguno de esos güeyes, ¿o qué pedo? ¿Puedo hacer una un chiste local? A ver. ¿Le corto? Es que está larguito esto, sí. Pero bueno. Chiste local de otros shows. Ah, sí, güey. Bueno, vamos rápido con eso entonces. Sigue, para el 27 de julio sale Aquaman, que va a salir Jason Momoa. ¿Sabes qué pedo? ¿Tú sí conoces a Jason Momoa? No. ¿Eres de actor? ¿No? Jason Momoa. Era luchador, ¿no? Algo así, pues por eso les pregunto, güey. Porque, no, Jason Momoa. ¿No? ¿Qué pedo, no? Yo había escuchado que el güey era un luchador, porque de hecho ese güey estaba casteado originalmente para ser Drax el Destructor. Jason Momoa no es el güey que le hace de Game of Thrones. No. Sí. Ah, no, sí. Pero no es un luchador también. No. Está bien bueno, pero no importa. Igual, sale después de Justin Lee. Es el que se coge a Daenerys Targaryen. Ah, ya sé quién es el güey. Okay. Bueno, el 25 de mayo tenemos The Lego Movie 2. Que ya habían dicho que la 1 pues, estuvo muy chingona. No la he visto todavía. Vamos a ver. Suponen a esta, pues hay que augurarle también buen éxito. Ese mismo año, a finales de año, sale la de Fantastic Beasts 2. Igual, no se sabe quién va a ser el protagonista y todo ese pedo. Es una enciclopedia, como eso es una película de la enciclopedia temática de. Sí, de Larus, güey. Sí, Larus. Este verano. Es que ¡a la misma vez! Exacto. Va a ir de la A a la H, güey. Y luego, así. Luego, 2019. Vamos a tener Shazam el 5 de abril con The Rock. ¿Qué? Como Black Adam. Y eso te hace preguntarte, ¿por qué chingados anunciaron Shazam
5 años antes. Sí, probablemente sí. La Roca esté muerto para ese entonces, güey. O sea, más ricos. O algo así. Ya probablemente ya sea ahora así de Roca. No sé por qué dijiste Shazam. Shazam, me acordé de aquella película de Shaquille O'Neal. ¿Ese sí era Shazam? ¿Cómo era? Sí, ¿no? Sí, también era Shazam, no me acuerdo. Pero sí, algo así. Decía la palabra Shazam y se convertía, bueno. Oh my god. Igual. Y para finales de ese año. Ah, no, para mediados. El 14 de junio tenemos Justice League 2. Hasta ese momento también ya nada más tenemos agregados Aquaman y Flash. Luego, para el 2020, porque Warner se vio bien chingón y dijo, pues si los de Marvel pueden, pues ya también, venga, ¿no? Sí. Vale verga. Felicidades, que pasa, los más que tiene la película de Cyborg. Fíjate que ya pensándolo bien, ya mandaría la verga a Warner y haría ¿Sabes qué es lo más? Exactamente. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón de todo? Que si una de estas películas que acabamos de nombrar hasta el 2019 se va a la verga, probablemente el resto de lo que ya anunció se va a ir a la verga también. Si la película de Batman v Superman no le va bien, es poco probable porque ya habíamos dicho que Batman es, digamos que, garantía. Pero es que esta película va a estar más guiada como fue Man of Steel. Exactamente. Y a mucha gente no le gustó Man of Steel. Está horrible. A mí tampoco me gustó Man of Steel. Entonces, Cuellar no la vio porque le vale verga. No la veas, hermano. No la veas, güey. La neta no. No. Vas a perder el tiempo. Vas a. Es más bonito ver el relleno de Dragon Ball, güey. Más mejor ver el relleno de Naruto. De Naruto, güey. Está así. Así de culero. Bueno. Para el 3 de abril tenemos la película de Cyborg. Hasta después de Justice League 2. Ahora, no, espera, eso no es todo lo malo, güey. El asunto es que es con un protagonista que se llama Ray Fisher, al que no conoce ni en su pinche casa. Y todo lo que ha hecho es un corto que nadie ha visto jamás, que se llama The Good, The Bad and The Confused. No tiene nada más, ningún otro crédito en IMDb. El güey no ha hecho nada. Entonces, los actores que has dicho, nadie conoce. Exacto, bueno, fíjate. Entonces, eso sería para el 3 de abril. Y el 19 de junio tendríamos el reboot de Green Lantern. Para que todo se les olvide. Ajá, para que todos se les olvide que Ryan Reynolds la cagó. Mi mame. Bueno, ya la cagaron. Eso con respecto a las películas de DC. Tendríamos la de Fantastic Beasts para finales de año, la 3, que se supone que va a ser trilogía. Y no descartaron que habrá películas en solitario de Batman y de Superman que no se han anunciado. Esas probablemente estarán intercaladas en todos estos años que hablamos. Probablemente los años que tengan menos películas, como 2019. 2017 y probablemente 2018. No. Entonces, Warner está haciendo un desmadre. Quieren aventarse a que todo le salga bien, como ocurrió con el trabajo que llevó Marvel. Que no se dan cuenta que, o sea, han llegado a ese punto con un trabajo de 10 años, güey. Iron Man 1 salió creo que en el 2004. Sí. Entonces, llevan 10 años construyendo. Sí, güey. Llevan 10 años construyendo. ¿Cómo en 2007? No, 2007, creo que sí. No, 2007. No, bueno, 7 años, güey. Igual el proyecto creo que ya va hablando. Sí, obviamente. Entonces, sí. Es un chingo de tiempo y Warner planea como que a todos nos va a salir bien a la primera. Entonces, dado que mucha gente no le gustó Man of Steel y dado que mucha gente todavía se acuerda de la culerísima Batman, Superman Returns y que no les gustó el cast de Ben Affleck y todas esas mamadas que están ocurriendo, entonces... Si algo sale mal en el primer o segundo año de Warner, probablemente todo se vaya a la verga. Chan, chan, chan. Ojalá. Qué bueno que no es Marvel. Güey. Sí, Civil War. Bueno, deprimente. ¿Seguimos? Bien. Bueno, noticia de la. Esa sí va a ser rápida porque no sé qué pedo. Es un juego de Xbox One para. Que se llama Dark Dreams, no sé qué, D4. No sé. Lara, por favor, no he oído hablar de. Comenta. ¿Nos puedes whatsappear, güey? Por no. Favor. Alguien, ¿no? Dígale que estamos grabando, ¿no? No, ya. Pues no he oído de él. De esos juegos de Xbox One, que pues. Sí, a nadie le gusta. Pues es Xbox One, güey. En fin. Y bueno, otra noticia. No sé quién la puso, pero Jet Siva también la puso. Ah, sí, la puso Lara, pero la puede comentar Alex porque esa sí la. No la sí, vi. Pues resulta que unos güeyes están traficando. Güey, pero salen todos ahí. Sí, o sea, pantalla, cocaína 2014. que agarraron unos güeyes que estaban traficando cocaína, pero la traficaban dentro de cajas de Xbox como vacío. O sea, bueno, del primer Xbox. Las vaciaban y las llenaban de drogas. Creo que te traficaban también otras cosas. Órganos. Sí, todo cabe en un Xbox. Niños coreanos. El problema es que
que los, bueno, no sé por qué los agarraron, pero el chiste es que también por tenían pendejos. Tenían los Xbox guardados en cajas de Xbox 360. Entonces ya ahí estaban adentro sus Xbox y adentro ya del Xbox es donde tenían toda la mercancía. Ya la noticia, o sea, ya tiene rato, pero que por, ya agarraron a los güeyes. Primero ya, primero habían encontrado así los Xbox y ya encontraron a los responsables de quién había hecho esto. Yo estaba jugando, no sé nada. Ese polvo blanco, niño. Sí. Son nenitas Bimbo. Azúcar glass. Y pues bueno, pues ya no, dino a las drogas. Sí, son malas. Mejor cómprate un Xbox, no, un Play 4. Un Play 4. Dino a las drogas y al Xbox. Dino al Xbox 360 y al Xbox One. Te hiciste de verde, güey. Sí, no mames. Es bueno, hoy me está patrocinando Xbox. Y otra nota rápida, pues también no se sabe muy, bueno, no sabe mucho al respecto, pero va a salir otra app de Pokémon en el iOS, que ya salió en la del juego de cartas para iPad. Y ahora anunciaron esta que se va a llamar Camp Pokémon, que van a ser como de minijuegos. Y pues todavía es como Mario Party con Pokémon. No, ¿te acuerdas cuando jugabas Pokémon Stadium 64 y había una sección de minijuegos? Ajá, algo así. Bueno, son como tienen unos minijuegos Pokémon Stadium que estaban chidillos. Igual va a estar bueno este, pero todavía hay mucha información. Porque componentes duro como un metal. Aunque aquí diga free download y no sé qué, todavía no sale la app. Es como publicidad apenas. Pero yo creo que es el camino, o sea, no creo que vayan a sacar un Pokémon alguna vez en un iOS, sino van a sacar mamadas así como... ¡3 años después! ¡No! ¡Un saludo Pokémon! iPad 4. iPad. Así. No va a pasar eso. iPad Edition. Ok, iPad. Bueno, Cuellar, nos platicas un poco de... No sé, ¿este Halo de qué se trata? ¿Es Halo Strike Assault? Ah, sí. Es otro Halo para... ¿Otro Halo? Pero ya ese no es para Xbox One, de hecho es para laptops, celulares. Sí. Pero ya había salido ese juego, ¿no? Es uno nuevo, pasa lo mismo. Se llamaba Espacio en Asado. Espacio en Asado. ¿Y cómo se llama? Strike Asado. Strike Asado. No mames, ni con el nombre pinche Xbox. Lamento, no mames. Es Halo, la misma manada, la misma mecánica, en los mismos dispositivos, con otro nombre. Pero ese de Spartan Asado era como... como tipo Age of Empires, ¿alguna cosa así? ¿O cómo es? Más bien era como tipo juego tipo Diablo, pero muy sencillo. Sí. Ah, ya. No, pues no me gustan esos juegos. No está bueno, la verdad. No está bueno. No. Y este tampoco lo va a estar ya así. No. ¿Qué cuál es? Venga. Bueno, otra noticia de Xbox. Un gordo está viendo. No mames, pantalla. Está bien. No, bien, cabrón. Noticia de Microsoft. Noticia de Microsoft. Eso está bien cagado. Está bien, cabrón. Pues bueno, Microsoft está invirtiendo mucho dinero para poder vender su tablet Surface. Yo tengo una, lo admito. Entonces, pues decidieron invertir en el deporte que más tecnología usa, que es el fútbol americano. A todos los equipos les dieron su tablet Surface para promocionarla y los comentaristas la cagaron diciendo que eran iPads. ¡Y 300 millones de dólares! ¡A la basura! ¡No, basura, Simón! Se están yendo a la verga por eso. No mames, yo me había demandado a la NFL. De hecho, Mike está estableciendo acuerdos con la NFL para que... Que no la caguen. Entrenen a los comentaristas. ¡Pinches babosos! Para que ya no digan sus pendejadas. No mames. Como dato, la Surface 3 tiene buenas especificaciones técnicas y como un buen precio. Pero la iPad es superior. Sí. Ya. Pero si quieres, si tienes que estar atrapado en una situación donde tengas que usar Windows a huevo, pues bueno. Otra de las situaciones en la que en los últimos años Microsoft la ha estado cagando. Gacho. Ojalá se reivindiquen con su Windows. Y no manches, es la sección de Cuellar. Bueno, en esta yo también creo que conozco un poco este pedo. Sí, no mames, también eso. Es algo de Destiny. Que bueno, no sé tú cómo lo ya mejor deja que hable Cuellar. Sí, lo explica. Bueno, yo lo vi nada más así en una reseña. Era un video de cómo unos güeyes sufrían por morirse mucho contra unos goblins. La verdad no he jugado mucho de Destiny. Y se morían mucho y un güey decidió sentarse y pues las balas le pasaron por arriba. Así de huevos, todas iban hacia él, pero por encima de su cabeza. Entonces el güey nomás se sentó y... Sí, es como... Que reviviera a nosotros. Es un glitch, un bug, o quién sabe. Igual, bueno, no, sí me tiene, parece, tiene mucha es utilidad. Técnica, güey, un error de programación. Está conectado con su arma, güey, sentado. Sí, güey. Pero sí es muy útil eso, o sea, porque lo que parezca que no les hagas daño, o sea, no les vas a hacer daño,
Pero si matan a todo el escuadrón, se te regresan. Y si un güey sobrevive, el tiempo pasa y reviven los otros tres cabrones. Entonces, ya cuando eres el último, pues te sientas y te esperas a que otro güey. Y aparte de la atención que traes a ti, güey, que fue el último para los demás. Si no es el último hombre sentado. Ajá, a huevo, ahí se aplica. Last man sitting. Muy bien. Muy bien. Y bueno, Sadio Yoskias. Ah, bueno, sí. Bien, está aquí nuestro cuate a la derecha, Steve Jobs. En paz descanse. Este buen trabajo tenga en su santa gloria. A nuestra derecha. Sí, a la derecha del padre. Pues bueno, ya saben que salió por ahí su autobiografía hace algunos años. Y el año pasado salió una película con Ashton Kutcher que dicen que está de la verga. Sí, no la he visto por eso. Y como quieren reivindicarse con el mundo, que dice, una biografía del señor que me entregó un iPhone, ¿no? Así. Pues van a contratar un buen actor que es Christian Bale. Y pues van a hacer otra película sobre Steve Jobs y esperemos que esta esté bien. Mira, ahí también el asunto. Ya que estén a Christian Bale, que de por sí ese güey es un muy buen actor también. ¿Va a aventar Batarangs? Bueno, hay un No creo. Pero sí probablemente hay un 6 güey. Que regrese, güey. Muy buena. Pero bueno, mira, el asunto es que la película va a estar dirigida por Danny Boyle. El güey es responsable de 28 días después y de Slumdog Millionaire. O sea, Danny Boyle es un chingo. Muy, muy buenas, muy buenas películas a su nombre. Y el guión está escrito por Aaron Sorkin. ¿Quién es ese güey? Es el güey que adaptó el libro del que está basada la película de La Red Social, güey. Ah, que también, si no la han visto, está muy chingón esa película. Entonces, es muy probable esta película. Ya sé que se trata de Facebook y toda la gente dijo, ay, no mames, es una película de Facebook. Eso dije yo, la neta, y ahora la tengo en Blu-ray, güey. Pero está bien. Entonces, sí, pero bueno, aquí el asunto que yo tengo curiosidad de Christian Bale, pues va a tener ¿cuánto que enflacar? Va a tener que enflacar, luego engordar y luego superenflacar y morir. Decían que no, güey, que probablemente nada más va a ser para la parte final de la película. Que, o sea, sí va a bajar un poco de peso y va a bajar más ya para la parte final donde ya esté. Pero es que Steve Jobs tuvo mucho tiempo muy gordo. Ay, yo no me acuerdo de. Se van a saltar eso de seguro. Sí, muy esta probablemente parte no sí. Nos importa. Porque nadie lo conocía. Nunca. Pues vamos a ver qué tal le sale, porque la de Ashton Kutcher, pues es como. Dicen que estuvo bien culera. Sí, yo ni la he visto porque. No, eso, yo, de hecho, fíjate, yo la quería ir a ver, güey, al cine y dije, igual y esa una madre como la de La Red Social. Uh-huh. Y empecé a decir, no, nadie la vaya a ver porque es una mamada y Ashton Kutcher es un pendejo. Sí. De hecho, la película es algo así como una comedia de tipo Ashton Kutcher y romántica, ¿no? Y como. Y se agujera a Steve Jobs en una piedra. Two and a Half Men. Eso iba a decir yo. Ándale, como arruinó Two and a Half Men. No mames. La mejor película de. Pues, bueno, donde se hace como referencia a Steve Jobs hasta ahorita es la de los piratas de Silicon Valley. Ah, entonces, está bastante bien. Pero es como lo que más justicia le hace hasta ahorita. Pues igual sí. Esta. Vamos a ver. Puede que retome. Y bueno, ya vamos. Las últimas dos, creo. Sí. Bien. Primero, esta es reciente, ¿no? Bueno, sí. Claro, a veces sí. Eso fue de, pues, de hoy, prácticamente. Se supone que le acaban de ofrecer el papel. Hace rato hablamos de lo del Suicide Squad. Le acaban de ofrecer a Scarlett Johansson protagonizar la película de Ghost in the Shell. Que si no conocen Ghost in the Shell, yo no lo conozco. Es una chingonería de anime. Yo nunca la he visto. Yo vi unos episodios, yo vi unos episodios pocos, no la vi toda. Pero es un anime del que los hermanos Wachowski se basaron para hacer Matrix. Ok. Bueno, pues por aquí deben estar buscando la idea de como Matrix pegó, pues vamos a hacer Ghost in the Shell, ¿no? Bueno, pues como en este caso, le están empezando a ofrecer más papeles a Scarlett Johansson de este corte, ya más serio con Lucy, lo de, no, ¿serios? Bueno, no, más como de acción, ¿no? Ajá, de acción. De acción, ciencia ficción, ya. O sea, más donde ya sea la protagonista. Ajá, la viuda negra, Lucy, Hair, no sé si fuera y donde esa película donde la criticaron porque decían que estaba gorda. Madre, sí. Y ahora estaba bien gorda. ¿Qué es eso? Además dijeron que se me hace gorda, algo así. Todavía no está arreglado el asunto con ella, se supone, apenas se lo acaban de ofrecer. Y fue en consecuencia de que una de las viejas que les comentaba, no recuerdo cómo se llama la actriz, tiene un nombre bien extraño. Otro extraño también. Renunció al papel que ya se le habían ofrecido a ella originalmente para irse al Suicide Squad, uh-huh. Que está haciendo Sony. Digo, Warner, perdón. Entonces. Pues la película puede que esté bien. Si la hacen muy parecida a Matrix, puede que quede bien. Porque es ese estilo también, algo parecido. Okay. Muy bien. Ah, no es cierto, me faltó una noticia. Ah, la del modem de Tor. Sí. Bueno, si no saben qué es Tor es básicamente una plataforma que. Si saben qué es Tor.
Ajá, sí, sí. Ah, vamos a ponerle Deep Web para que tenga muchos views. Básicamente, lo que hace Tor es que mediante diferentes capas de encriptación hace que tu navegación sea virtualmente irrastreable. Obviamente hay maneras de hacerlo. Si eres inexperto en Tor y te metes, probablemente termines con un virus del papiloma humano o algo así, por haber ido a navegar ahí. Ajá. Entonces, en Kickstarter se acaba de... Sí, se transmite tu cuerpo de alguna manera. En Kickstarter se acaba de lanzar un proyecto para generar un módem de Tor. El módem lo pueden adquirir por $45, o sea, ya directos, o pueden donar desde $1. Y se explica, pues básicamente eso es todo lo que tiene de entradas. Este, se conecta, me parece que de forma... como o sea, va a la línea del teléfono, luego el de Tor, luego el módem de... No, mentira. Va a la línea del teléfono, luego el módem de Tor y luego tu computadora. Uh-huh. Para que sea... Exactamente. Para que puedas ver pornos de niños sin que te busquen. Lamentablemente sí es así, pero básicamente es importante esto para comprar armas y esas madres, exactamente, para vender droga por Bitcoin, esclavos, güey, o madres, y por todo lo que se te ocurra, todo lo que viste con Dross, todo eso, contratar asesinos, todo lo que el árabe con Dross, todo eso lo pueden ver ahí. Entonces, pues no se oye mal, $45 por el track, se está metiendo a ver lo que tienes. Este, pues no está mal. Sobre todo con todo el desmadre que han traído últimamente de las leyes esas de Telecom. Ajá. De que ya te quieren espiar y todo el pedo. Está bien. No se oye mal. Y 450, bueno, ¿qué te gusta? 600 pesos por tu privacidad. Me parece bastante bueno. Sí. No es cierto. No es cierto. Ojo, ni siquiera estamos en el streaming, güey. Y bueno, finalmente tenemos una noticia, News Flash. Esa cosa salió ahorita. Acaba de salir ahorita. Eso no lo vi. No, acaba de salir ahorita. Ahorita. Somos lo más reciente. Ahora, justo les meto un torneo de Killer Instinct. Hace dos horas. Y hace como dos horas durante el stream se murió un güey. No mames. Durante el stream. Durante el stream. Por la presión. Es que para meter los videos voy a intentar replicarle que pasó el video. Ya después de que estén diciendo, ayúdenme, culeros, que me estoy muriendo. Lo que pasa es que el güey lo eliminan del torneo. No. Sí, acaba de avanzar en el torneo. Avanzó en el torneo, perdón. Más culero. Avanzó en el torneo y se paró el güey muy feliz. Se fue. Y salió de la cámara y entraron otros para jugar el torneo que seguía. ¿Qué son estos dos cuates? Y en ese momento, cuando eres Sanz, acércalo un poquito para... Ese es Zlatan Ibrahimovic, güey. Se parece, güey. Entonces, en ese momento, el tipo se acaba de parar y caminó un poco, y cayó, desplomado, le dio un paro cardíaco. Y puede ser la reacción al momento de que ven que se está muriendo. O sea, ¿no? Escucha que todos empiezan a gritar, ¡llamen a una ambulancia, que no sé qué! Y estos güeyes así... voy a escoger a... Yo estaba bien cabrón, porque la gente en pánico, y así como que, ¡está muriendo! Y de fondo... La canción de Killer Instinct que está bien perrón, ¿no? No mames, se fue en gloria, güey. Descansa en paz. O sea, pero sí se murió. Yo presiento que un día yo voy a morir por algo así, güey. A veces me lo juego videojuegos. Me dijeron que ya. Estoy un pinche impresionado. No, o sea, como que fue de esos. Una falla, como un palo fulminante que les dan así los deportistas. O sea, también estaba de ser un deportista, o estaba en un pinche torneo. Aunque no crean, sí se considera como eSport. Así, eSports. Sí, pues no, nada de deporte. Está muy cabrón, Sí. Entonces, para que vean que siempre estamos actualizados. Sí, güey. Y bueno, esto fue todo por hoy. No sé si tienes unos anuncios, Oliver. Ah, sí, les iba a decir rápidamente. Voy a procurar estar publicando los martes reseñas de un cómic en el blog y los jueves un artículo de opinión. Lo otro que fue lo que estábamos hablando al principio, que les dije que quiero hablar también al respecto, algo de la página, ¿no? ¿Qué? Comenten. Chingada madre, ya se me olvidó. Regresenle y asuman. No, bueno, hay algo con respecto a eso del blog. Estamos teniendo buena... Bueno, pues estamos teniendo ya mejor recepción. Esperemos que comenten más, no mamen. Comenten más. ¿Sí? Ya están animando. Tres tipos bien tetos ya nos están hablando. Saludos. Yo conozco a uno. Entonces... Oliver Navarro. Estuvo conmigo en el Tech, güey. Ah, chingón. Saludos al gladiador, güey, del fútbol.
Bien, entonces, anímense, estamos dispuestos a platicar con ustedes, les vamos a responder si es posible. Y claro, pues dale like al pinche video, suscríbanse al canal, ya somos 79 hasta hace ratito que chequé suscriptores, que ya vamos a los 100, pues lleguemos pronto, ¿no? Entonces, esperemos que sí, ya. Y en Facebook somos como ya casi 3000 likes, ¿no? Sí, ya casi, sí, no, güey. Estamos alcanzando así una página. No, porque el episodio anterior cayeron las visitas. Sí, sí. Es que le mucha publicidad, ese lo voy a meter todos, sí, los días. Sí, vamos a empezar a meter la ola porno, yo creo, sí, también. Entonces, yo creo que sí fue eso, güey, ya no salió lo de, ¿cómo se llama? Fatal Frame. Ah, sí, falta el freno. Ah, neto, ¿verdad? Sí. Cada semana esa noticia. Sí. Falta el freno. Falta porno del día. Es que yo creo que fue por lo de Naruto. Vieron a Naruto, sí, ahí. Se agüitaron. Sí. Pero era la mejor noticia de la semana pasada, lástima. Bien, espero que les haya gustado el programa. Pues yo soy Soca. Yo soy el Rojo. Yo soy Cuellar. Yo soy Oliver. Y yo soy Alex. Nos vemos la otra semana. Yo no soy.